Ya ha pasado un año, y aún no he logrado sacar esas horrendas imágenes de mi cabeza, a pesar de que, se suponía, no debía revelar nada. Simplemente no puedo callar. Debo contarlo. Debo decir la verdad. Así que pon atención a este relato y juzgue por usted mismo. Recuerde que cada persona tiene un punto de vista diferente. Como siempre, te invito a suscribirte. Los mejores casos e historias que han marcado al mundo están aquí. Cuando logré terminar la preparatoria, me vi interesado en la carrera de la medicina y quise embarcarme en ella. Aunque sería complicado, podría ayudar a los demás a aliviar sus males, salvar a sus seres queridos y además ganaría un buen dinero con ello. Lo veía prometedor. Con ese deseo en mente, realicé mis trámites para entrar en la universidad pública de mi ciudad, pero debido a mi baja puntuación y a la falta de cupo, no fui aceptado. Mi padre me propuso un trato. Él me pagaría educación privada, con tal de que yo me esforzara al máximo, que fuera el mejor. Acepté inmediatamente, ilusionado. A los pocos días de esta propuesta, vimos un comercial sobre una universidad privada, cuyas inscripciones seguían abiertas. Llamó nuestra atención, así que decidí investigar sobre ella en la web. Luego de unas semanas y un jugoso pago inicial, logré entrar a esta universidad y comenzar con mi añorada carrera de medicina. Estaba encantado con las cómodas instalaciones, aulas bien equipadas, una enorme biblioteca, un laboratorio de cómputo, anfiteatros bien provistos de los cadáveres necesarios para cada grupo de alumnos, y en cuanto a los maestros, de los mejores doctores en su área. El primer día fue una presentación a la medicina común, y al segundo, tuvimos la primera clase de anatomía en el anfiteatro. Fue emocionante. La primera impresión ciertamente fue impactante. Era la primera vez que veía un cadáver en mi vida. Sin embargo, luego de la lección del profesor, el impacto se volvió curiosidad. Detallando el cadáver, se notaba que los rasgos faciales eran casi irreconocibles, aun cuando lo demás del cuerpo estaba perfectamente conservado. Mientras observaba un esqueleto que colgaba de un gancho, pude escuchar a uno de mis compañeros preguntar al profesor sobre la procedencia de los cadáveres. Afiné el oído en mi interés. El doctor le contestó que estos pertenecían a personas que habían donado su cuerpo voluntariamente, o que la morgue de la ciudad los mandaba cuando nadie los reclamaba. Eso sonaba convincente para mí. Minutos después, alguien más le preguntó al doctor cada cuánto tiempo traían cadáveres nuevos, y él contestó que cada año los cambiaban. Eso me dejó pensativo. No me convencía mucho, puesto que eran 5 anfiteatros, con al menos 5 cadáveres cada uno. Honestamente, no creía que tal cantidad de gente donara su cuerpo para esto, para ser profanado. Aunque luego descarté la idea y decidí no seguir pensando en ello. Meses después, la clase del anfiteatro se volvió mi favorita. Era extremadamente interesante el observar el cuerpo humano por dentro. Mi anfiteatro favorito era el último, el quinto. Estaba junto a la biblioteca. Detrás de él estaba el cuarto en el que los cadáveres eran sumergidos en una bañera con químicos.
aunque jamás entramos ahí. Solo veíamos un poco por una pequeña ventana en la puerta que conectaba esta habitación con el anfiteatro. Estaba prohibido entrar ahí, aún cuando no estaba cerrado. Lo único que sabíamos era que entre ambas habitaciones había un pasillo largo y oscuro, que recuerdo había sido descrito como el de una película de terror por mi novia en esos tiempos. De este pasillo, unas escaleras conectaban a la habitación con los otros cuatro anfiteatros, pero estaban más abajo. Un día, la clase se extendió más de lo debido, y al terminar, las ganas de ir al baño no me permitieron aguantarme. La próxima clase pronto comenzaría. Cuando terminé de satisfacer mis necesidades, el poco tiempo que tenía para llegar a la clase de laboratorio de cómputo me hizo decidir tomar un pequeño atajo por los anfiteatros. A estas horas, no habían clase en ellos. Siempre estaban abiertos. Así que sería sencillo, pensé. Me adentré en aquel oscuro pasillo y llegué al final de las escaleras. Noté que había una pequeña puerta doble junto a estas y estaba abierta. No lo había notado antes, o mejor dicho, no como una puerta. Pensaba que simplemente era un armario. Me mató la curiosidad y me asomé, notando que era una área que creíamos vacía de debajo de la biblioteca, y en realidad había un callejón bien iluminado y oculto, perfectamente por los pasadizos de las instalaciones. Allí enfrente estaba estacionada una furgoneta blanca, sin ningún símbolo que la identificara como perteneciente a la universidad, cosa anormal. Me desconcentraba aquel extraño túnel secreto. No entendía el por qué estaba allí. Sin pensar en la hora, me quedé observando aquel lugar, intentando asimilarlo. Hasta que un grito de arriba de las escaleras llamó mi atención. Subí buscando su procedencia y seguí con un mal presentimiento. El rastro de sangre que cubrían los escalones desde la furgoneta hasta arriba. Fui lo más cauteloso que pude. La puerta del cuarto estaba abierta, y ocultándome junto al marco de esta, detallé lo que ocurría en la habitación de la bañera, horrorizándome del acto. Dos hombres fornidos sostenían a uno más delgado. Tenía apariencia de vagabundo por sus ropas. La cabeza del pobre hombre escurría de sangre, mientras suplicaba a gritos desesperados que le soltaran, que no le hicieran daño. Noté la presencia del doctor, que me daba clases en el anfiteatro. Tenía una jeringa con un líquido desconocido en la mano. No te preocupes, es por el beneficio de la ciencia, le dijo al vagabundo. Y posteriormente inyectó el extraño líquido en su cuello. Pude ver cómo poco a poco los movimientos del hombre iban perdiendo fuerza, hasta que cesaron. El doctor sacó la jeringa de su cuello, dando la orden a los hombres que desnudaran al fallecido. Desprendieron las vestimentas del cuerpo y lo arrojaron a la bañera, que posteriormente cerraron. Estaba atónito y no reaccioné. Cuando el doctor les dijo que podían irse, los hombres se dieron la vuelta y me vieron. No me había ocultado bien. Intenté correr, pero estos me atraparon a mitad de la escalera, gritándole al doctor: es un alumno. Este les pidió que me llevaran ante él. Me arrastraron hasta el cuarto. Yo intentaba luchar. Me detuve apenas detallé los puntos ciegos de la habitación
esos que nunca pudimos ver por la ventana. 5 cuerpos colgaban de grandes ganchos, abiertos desde el cuello hasta el pubis. Carecían de órganos. Volteé hacia el doctor, que se encontraba en la parte del cuarto visible desde afuera. Estaba ante la pared y la bañera. Me miraba fijamente. Me llamó por mi nombre con tranquilidad y comenzó a hablar. Sí, lo que acabas de ver es la verdad. Es la verdadera forma de obtener los cadáveres. Se necesitan muchos para mantener una cantidad aceptable en los anfiteatros. Y sencillamente, las donaciones no son muchas. Así, estamos mejor surtidos, ¿no lo crees? Soltó una pequeña sonrisa al decir esto, mientras sus manos jugaban con la jeringa, y su vista se apartaba momentáneamente de mí. Continuó, secuestrando a los vagabundos de las calles. Obtenemos cuerpos en buen estado que nadie reclamaría o extrañaría. Sencillo, ¿cierto? No es tan malo. Pero ahora que lo has visto, ahora que te digo esto, no es posible dejar que te vayas como si nada. Creí que me iba a dar un infarto. Pensé que me asesinaría igual que hizo como con el vagabundo. Pero interrumpió mi pánico al volver a hablar. Sé bien que crees que te mataré. Eso sería lógico. Pero no podemos asesinar a un alumno así como así. Todo lo que haremos será hacer que jures que nunca hablarás de esto. Y créeme que si descubrimos que lo hiciste, desearás jamás haberlo hecho. Sin embargo, si no dices nada a nadie y quedas en silencio, no solo te dejaremos vivir, también te reembolsaremos tu carrera y te daremos una beca completa en cualquier otra carrera que elijas, siempre y cuando no tenga nada que ver con medicina. Puedes aceptar o jamás ver la luz del día nuevamente. Estaba aterrado, por lo que hice el juramento que pedía y posteriormente firmé una declaración como él quiso. Lo demás, luego de esto, es irrelevante. Dejé la carrera de medicina, me dieron el dinero que prometieron y entré en el mundo de la literatura. Tengo buenas notas y una beca pagada mes con mes. Para mi desgracia, aún llevo tatuado en mi mente el recuerdo vivido de los gritos de aquel hombre y la imagen del doctor dándole aquella inyección letal. También de vez en cuando pienso si esto pasará en todas las escuelas de medicina. ¿Cómo es posible que se pueda lucrar con la vida humana con tal de alimentar a la ciencia? Si bien se me hace importante el descubrir el cuerpo humano, los medios no son los mejores empleados, a lo menos en la experiencia que tuve, me dejó un mal sabor de boca. Siento como si alguien me siguiera, y eso me vuelve loco. Mis espaldas ya no pueden con el peso de la culpa, y la necesidad de hablar es demasiada. Lo confieso todo de esta forma, solo en casa. En algunas ocasiones he pasado por aquella escuela, y he llegado a ver esa furgoneta blanca. Llegan a mi mente las atrocidades que estarán ocurriendo en aquel lugar, aquellas vidas que se están perdiendo para alimentar a la ciencia. Autor anónimo. Estimado televidente, como siempre usted tiene la última palabra. Cada persona en su vida experimentará diferentes situaciones, algunas increíbles para algunas personas. Lo único que puedo decir es que en esta vida todo es posible. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos pronto. Esto fue El Criminalista Nocturno.
Thank you.